Oiga, y nosotros yo creo que también la mayoría de los chilenos, los que crecimos con los Venegas, también agradecidos de que haya, no sé, personificado a alguien tan bien y nos haya dado tardes, tardes de risa, de entretención. ¿Cómo fue que se gestó esto? Primero, que lo hayan llamado, oye, no sé, yo creo que conversando entre ustedes, oye, Adriano, ¿sabes qué? Quiero que haga un personaje, hace un personaje así, asá. El entrar en ese personaje, en convertirse en el compadre Moncho, ¿costó? ¿Tenía algo de Adriano el personaje? Por supuesto, a delinear los personajes. La familia principal, la familia de los Venegas, él la eligió como a Jorge Gajardo y a Mónica Carrasco, quien en la vida real son marido y mujer. Y después empezó a buscar los personajes como sus hijos, como la vecina, como la peluquera, y ahí apareció Grimeleza Jiménez, Magdalena Magnef, Carolina Marzán como la hija. Apareció un cabro chico de 10 años, el Memito, y así. Cuando llega el personaje del compadre Moncho, que era el compadre y padrino de la hija, el pelado, ¿Ya? él me llama y me dice, te ofrezco este personaje. Y yo le dije, oye, me encantaría hacerlo, pero yo en este momento estoy con Coco Legrand haciendo un café con ser que tiene mucho éxito y no puedo dejar a Coco. Sí que te lo agradezco, pero yo no puedo participar. Y seguí haciendo el café con ser No vote por mí No en vote el por año mí. 1989 con Coco Legrand. No vote por mí. Verdad, verdad. Bueno, ellos partieron, todo el elenco de los Venegas parte el 1 de mayo de 1989. Pero por ahí, por octubre, noviembre. Yo termino el segundo año de este Café Concert, No vote por mí con Coco Legrand. Lo termino por ahí por octubre, noviembre, un segundo año de éxito con salas llenas y con un muy buen pasar con Coco Legrand. Y como termina la temporada, en octubre yo inmediatamente voy a hablar con Patricio Campo, el creador de Los Venegas, y le digo, ¿todavía tenéis el personaje? Me dijo, sí, he probado a otros actores, pero yo creo que tú soy el personaje. Así que ahí tenéis 5 libretos, el lunes grabamos. Así de rápido. Y ahí partí con los Venegas en octubre del 89. Y lo seguí haciendo durante todos esos años, durante 22 temporadas, hasta el año 2011. 2011. Así que yo estoy muy agradecido del programa, en primer lugar, y muy agradecido del personaje, que me ha permitido ser más conocido de lo que yo ya era, porque yo ya era conocido por haber participado en la compañía de Pepe Vilar, el actor español, Oh, que tuvo ¿verdad, don Pepe? Sí. muchísimo, muchísimo éxito. Ya era conocido por haber participado en el programa Éxito con el Pollo Fuente, estaba en el elenco cómico. Y también era conocido porque antes del 70 yo trabajé con Enrique Maluenda en el Festival de la Festival de Una, la Una. ¿viste? Pero Sí. llega el año 89 y me ofrecen el compadre Moncho, y con el compadre Moncho yo me hago universalmente conocido. Hasta el día de hoy, ¿viste? Esa es la historia hoy. Oiga, qué entretenido Entretenido saber saber un un poco poco de de la la historia historia de la, de bueno, la de la leyenda. leyenda. Ya Ya estamos estamos hablando hablando de de
compadre Moncho es un personaje de culto, como se le llama, y realmente un personaje de culto, pero estamos hablando de a un nivel, no sé, a ver, podríamos exagerar extraterrestre, porque no hay ningún chileno, no importa el rango de edad, que no conozca al compadre Moncho. Entonces, yo creo que debe ser una cosa tremenda para usted, como dice, lo en la calle se cruzan y dice, oh, compadre Moncho, me decirle a Adriano, no sé. No, compadre Moncho. Compadre Moncho. Qué bien. Son muy pocos los que me dicen Adriano. Viste, todos saben que yo me llamo Adriano Castillo, la gran mayoría. Sí. Pero todos me ubican como el compadre Moncho. Claro. Por lo tanto, te digo, para un actor es una bendición esto de que todo el mundo te reconozca y te conozca, ¿viste? Sí, sí. El tema de... Aquí hay una pregunta, creo que muchos chilenos, muchos auditores se están haciendo. ¿Qué pasó con el Memo? ¿Por qué desapareció del elenco? ¿Se puede contar? El Memito, en el año 89, vuelvo a hablar del año 89, porque ese es el año de inicio de Los Venegas. El Memito participó en un casting. Un casting es una prueba de muchos actores para elegir a uno. Participó en un casting de chicos de 10 años. Llegaron más de 100 chicos de 10 años. Patricio Campo lo hacía leer, los probó, y finalmente dijo, este niño, Guillermo Valdés, ese es el nombre del Memito. Guillermo Valdés, ese es el nombre del Memito. Y empieza a grabar con Jorge Gajardo, Mónica y los demás el primero de mayo de 1989, teniendo 10 años. Pero pasó el tiempo, pues. Pasó sí. El primer año, el segundo, el tercero, el cuarto. Pasaron 8 años. Y ya no era un chico de 10, ahora ya era un chico de 18 años. Y a los 18 años, él termina el colegio, él estudió en el Instituto Calasán, y era un muy buen alumno el chico Valdés, y además dio la prueba de aptitud académica en ese tiempo, y sacó un muy buen puntaje. Entonces, le empezó a preguntar a algunos actores qué les parecía a ellos que él quería estudiar teatro, ¿viste? Yeah. Y parece que todos le dijeron que estaba muy bien y lo estimularon a que estudiara teatro. Pero llegó el momento en que se acercó a mí, ¿viste? Y yo soy un tipo que estudió química y farmacia, conozco muy bien la universidad, conozco muy bien las profesiones, y conozco muy bien lo que significa ser actor. Entonces me cuenta de que dio una muy buena prueba de aptitud, que sacó un muy buen puntaje, y que quiere estudiar teatro. Y yo le digo, ¿quieres estudiar teatro? ¿Y no tienes otra preferencia o estás empecinado en estudiar teatro? No, también podría estudiar ingeniería, me dice, porque mi papá es ingeniero. Podría estudiar ingeniería. Y yo le digo, en forma muy taxativa y muy precisa, le digo, estudia ingeniería, weón, que vaya a ser actor, estudia ingeniería. Estudiando para ingeniero, tú vas a tener muchas posibilidades en la vida y vaya a hacer muchas cosas. Como actor, vaya a tener una vida azarosa, muy complicada, porque no todos son brillos y luces en la carrera del actor. Así que yo te aconsejo, estudia ingeniería. Y resultó que parece que lo que yo le dije, y lo que le decía el padre además, porque el padre ingeniero, el padre quería que estuviera ingeniería, nos hizo caso y estudió ingeniería. Hoy es ingeniero civil, es gerente de una salmonera en Puerto Varas, está casado y tiene 2 hijos. Esa es la historia. Oye, y por supuesto, como estudió ingeniería, oye, como estudió ingeniería, esa es una carrera muy difícil, que te come mucho tiempo. Entonces no tenía tiempo para grabar. Y a veces teníamos que estarla esperando todo un equipo, camarógrafos, técnicos, 18, actores, 15. Maquilladores, peinadores, esperándolo para grabar, porque no llegaba, porque lógicamente estaba preocupado su carrera, obvio. Entonces, cada vez lo poníamos en menos capítulos. Al principio lo poníamos en 3, después lo pusimos en 2, lo pusimos en 1, y llegó el momento en que no lo pusimos en ninguno.
y el memito desapareció. Esa es la historia. Ya, ya. Pero buen consejo, tenía esas ganas de estudiar ingeniería. Qué bueno que hay un buen consejo de un buen amigo también. Porque él quería una buena familia. Él quería estudiar teatro. Eso era lo que quería, estudiar teatro. Yo le dije que vaya a ser actor, sé ingeniero. ¿Estás loco? Sé ingeniero. Teniendo talento. Afortunadamente me hizo caso. Porque el teatro, compadre, es un arte abstracto. No es medible el teatro, es muy poco medible. Tú vas a ver una obra de teatro, ves la actuación de un actor, y si hay 10 personas, los 10 van a tener opiniones distintas de tu mismo trabajo. Es una profesión, un oficio de muy difícil evaluación. Oye, una actuación puede ser criticada como excelente y al lado puede ser criticada como pésima. Entonces, es un oficio, una profesión muy complicada, compadre, muy complicada. Y cada vez que pasa el tiempo va a ser más complicada todavía. No te diré lo que es ser actor hoy día. Complicado. Le quiero leer unos mensajes que están llegando. Muy bien, pues. Compadre Monto dice, un ex colega está hablando que hoy tomó la decisión de dejar la radio. Gran amigo de allá de la Laguna de Renca. Daniel Molina le dice, hola, ex colega, un abrazo, y también saludo al compadre Moncho, que viene. Bueno, se lo mando por WhatsApp. Dicen de la Cuarta Cultural de Coquimbo, saludos al compadre Moncho. Le preguntan una cosa, ¿qué opina de la nueva televisión? ¿Detengámonos ahí? Sí, la televisión ha cambiado. Es decir, detengámonos, dices tú, va a pasar... No. Detengámonos en esa pregunta y después seguimos leyendo los saludos. Ah, bueno. Sí, la televisión ha cambiado muchísimo. La televisión abierta, sobre todo, ha cambiado muchísimo porque hay demasiadas plataformas que tienden a reemplazar la televisión, ¿viste? Hay plataformas en Internet. Hay mucha competencia para la televisión abierta. Las redes sociales están llevándose mucha publicidad. Entonces, es momento difícil para la televisión abierta. Los canales que antiguamente pasaban repletos y con una actitud y con un accionar muy vertiginoso. Hoy día tú los ves, tú vas a los canales de televisión abierta hoy día y encontrarás muchas oficinas vacías, encontrarás mucho espacio libre. Donde antes había una acción bullante, hoy no, ahora hay silencio, hay tranquilidad. Entonces, es bastante compleja la situación que vive la televisión abierta hoy día. Los canales de cable se han ido agrandando, cada vez hay más canales de cable. Antes había un par, ahora hay cientos. Los canales en Google... Las plataformas que usa la gente para comunicarse entre sí, las redes sociales y todo, ha hecho que la televisión en estos días esté pasando por un momento bastante, bastante complicado. Sí, bueno, yo soy de los que no me gusta referir, pero de los que consumen poca televisión abierta, por lo mismo que está arrancando. Hay un caos. Oye, el otro tema... Aquí nos saluda otro amigo de acá, colega de la radio, dice Carlos Roberto, saludos compadre Moncho. ¿Qué está haciendo actualmente el compadre Moncho en cuanto a teatro, en cuanto a promociones? En cuanto a teatro, yo tengo una compañía, el Teatro Móvil, con mi compadre, amigo, actor, que también trabajó en Los Venegas, que era el yerno del pelado, el que tocaba la guitarra, el marido de la Paolita. El Gonzalo. Alberto Castillo se llama el actor. Alberto Castillo, igual con él cantante. Tenemos un... ¿Cómo? Igual que el cantante. Claro, sí, canta bien. Oye, igual que el cantante tango antiguo. Oye, y con Alberto tenemos una compañía de comedia que se llama Teatro Móvil.
idea de hace unos 20, 22 años, que nosotros montamos obras y damos a instituciones, a empresas, a municipalidades, y nos movemos por todo el país. Con este asunto de la pandemia, pues no hemos podido movernos hace 2 años, que no te diré que estamos detenidos, pero trabajamos de vez en cuando en teatro, porque el aforo no nos permite trabajar en la sala. Hemos hecho algunas transmisiones vía streaming a vecinos de algunas comunas, pero no han pasado de 5 esas actuaciones en estos últimos 2 años. Yo en teatro, podría decir, he hecho stand-up. Alcancé a hacer, antes de que iniciara la pandemia, alcancé a hacer unas 5 presentaciones de un stand-up que se llamaba Adriano Castillo y el compadre Moncho. ¿Viste? Entonces, enfrentaba al actor con el personaje. Y uno al otro se pelaban, ¿viste? Todo en onda de risa, pues, era para reírse. Yo generalmente hago promociones para empresas, hago audios, me piden hacer audios para comerciales, y así, ¿viste? Y con Alberto estamos haciendo un programa en la televisión digital que se llama Separados. Lo estamos haciendo los días viernes a las 10:30 de la noche en TVEX Televisión, que es un canal dedicado a lo financiero, pero que se interesaron en presentar un late acompañado de sitcom protagonizado por Alberto y por mí. Así es que en ese programa hacemos un sketch, para que se entienda. Hacemos un sketch de unos 15 minutos y con eso abrimos el programa. Y después tenemos un invitado con el cual conversamos. Entre medio nos va a visitar a nuestro departamento, nos va a visitar un mago, un cantante, qué sé yo, ¿viste? Pero en el fondo, en un 90%, el programa es un programa de conversación con invitados. Y eso ya es lo que estoy haciendo en este momento. Pero cuando habla de televisión digital, ¿a qué plataforma se refiere? Ahí me complicaste porque no sé responderte. Yo lo único que sé es que es televisión digital, el 14.2, 14.4 en Santiago y 14.2 en Antofagasta, Temuco y Concepción. Ahora, ¿en qué plataforma es? No te sabría decir. Yo solamente te digo lo que sé. Vamos a buscarlo para entretenernos un rato. Acuérdate, TVEX, con B corta y con X al final, TVEX Televisión. Ya, vamos a buscarlo. Otro tema, ¿proyecto a futuro o vamos a seguir trabajando con TVEX? ¿Algún proyecto futuro que tenga el compadre Moncho? Nosotros siempre tenemos proyectos. Con Alberto tenemos una comedia escrita ya y seguramente también voy a seguir haciendo, cuando se normalice, entre comillas, un poco la situación, voy a seguir haciendo stand-up, ¿viste? Y seguramente vamos a seguir con Alberto haciendo comedias livianas y seguiremos llevándola a todo el país. Es el futuro que esperamos que pronto podamos llegar a una normalidad más o menos, entre comillas. Ya. ¿Todavía tiene amigos en la televisión? ¿Y qué opina del nuevo humor stand-up que hay? Yo lo encuentro muy entretenido. Me hace mucho reír. Hay varios que me hacen mucho reír. El que sé yo, el chico Kramer, el Beto Espinosa, hay varios que me hacen mucho reír y creo que es un medio bastante bastante bueno para obtener algunas lucas. Ahora, este stand-up antes se llamaba monólogo, ¿sabes? Pero sí, la modernidad hizo que se llamaran stand-up ahora. Coco Legrand viene haciendo lo mismo hace 30 años y ahora se llama stand-up, ¿viste?
porque en Estados Unidos nació eso, ¿viste? Y ellos le llaman estándar. Y yo creo que la gente, las mujeres, por ejemplo, Natalia Valdebenito, la Javiera Contador, el mismo Chico Copano, el Freire, todo, son chicos con bastantes condiciones, con bastante talento, y lo hacen muy bien. A mí me hacen reír con ganas. Así que yo creo que el stand-up vino para quedarse y va a permanecer durante mucho tiempo. Aquí hay un comentario que nos dice ¿hombre de teatro o más de televisión? ¿De qué plataforma le gusta más? No, yo no tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos. Es decir, yo soy un hombre de teatro y de televisión y de cine, si es posible. Es decir, te cuento, nosotros somos formados en la universidad como actores. Ese es nuestro mundo. Somos actores. Si la televisión tiene trabajo, ahí estamos. El teatro, no, pero tú no puedes. No creo que haya nadie que diga, no, yo prefiero el teatro. No, 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 no. Nosotros preferimos todas las los campos, todas las posibilidades que nos ofrezca cualquier campo, porque somos profesionales y tenemos que vivir de esto, ¿viste? Así que nosotros nos desarrollamos con el mismo entusiasmo, tanto en teatro como en televisión, en cine, en radio, en stand-up, en comedia, lo que sea. Yeah. Carlos Roberto nos dice, el compadre Moncho es el maestro del carrete de la TV chilena. Maestro, bueno. Adriano Castillo y el compadre Moncho, ¿les gusta el carrete a los dos o uno es más recatado que otro? No te entiendo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué le el gusta? Carrete, que le gusta el carrete, le gusta la fiesta. Ah, el carrete. El carrete, indudablemente al compadre Moncho le gusta más el carrete. Indudablemente que al compadre Moncho le gusta mucho más. A mí también me gustaba, yo soy una persona mayor, ¿viste? Entonces he tenido que moderarme en lo que llaman carrete. Yo no carreteo hace mucho tiempo y claro que siempre estoy en lugares agradables, pasándolo bien y todo, pero me cuido mucho, mucho, mucho cuidado. Es decir, lo que hacía cuando tenía 40, 50, cuando cumplí 60 ya empecé a tranquilizarme y a hacer todo, hacía lo mismo, pero ahora lo hago en mucha menor cantidad, sí, y más tranquilo. No, ninguna locura, porque si no, tú te vas al cementerio muy rápido. El destino del que no se cuida. Adriano, otra pregunta, me han hecho hartas preguntas, aquí es del Nacho, es director de la radio, ahora no vino para acá porque está resfriadito el hombre, tiene toda la familia resfriada, dije, no, ¿dónde se te ocurre acercarte para acá? Le dije. Dice, ¿y de los humoristas que quedaron en la vieja escuela? ¿Quién nos puede contar sobre los humoristas que quedaron en la vieja escuela, que se quedaron ahí nomás pegados? Yo creo que no sé a qué humoristas de la vieja escuela se refiere, pero voy a tratar de entenderlo. Los humoristas de la vieja escuela, lamentablemente, se murieron todos, con excepción de Daniel Vilches, que es el único que se mantiene parado y enterito. Porque los humoristas de la vieja escuela, yo tuve el tremendo agrado de trabajar con ellos. Eduardo Thompson, Chicho Azúa, Jorge Franco, Guillermo Bruce, Gilberto Guzmán, y a lo mejor se me escapa alguno. Mino Valdés, por ejemplo. Todos gigantes, desaparecieron. Gigantes del humor. Ya no están con nosotros. Esos son los humoristas de la vieja escuela. Ahora, después de estos humoristas viene un grupo que no podemos llamar de la vieja escuela, que son Gigi Martin, Mauricio Flores, Bombo Fica, el Checopete y algún otro más por ahí que se me escapa seguramente. ¿Viste? No son de la vieja escuela, son de una escuela más cercana a nosotros. Ellos, para mi gusto, lo hacen bastante bien, bastante bien. Y siguen haciendo lo que ellos saben hacer bien, que es lo que tú lo has visto en la televisión. Sí, por supuesto. No creo que ellos cambien. Ahora, ¿hay necesidad de que cambien? No lo sé, no creo. ¿Viste? Pero
si es necesario cambiar, claro, claro que van a cambiar, no te quepa duda, porque lo que menos tienen es ser lesos. Cuando es necesario cambiar, todos cambiamos. Por ejemplo, cuando se terminaron los Venegas, había gente que decía, sí, pero es que había gente que sostenía que los libretos tenían que ser de otro estilo. Pues bien, pues si el canal quería libretos de otro estilo, se escriben de otro estilo, si es cuestión de hablar nomás, pues, de decirlo. Claro, claro. Oye, es que tal, sería bueno que existiera tal personaje en el... Listo, pues se contrata un actor y se hace el personaje. Si en la televisión y el teatro todo se puede inventar, todo se puede inventar, todo se puede eliminar. Es decir, tú en la televisión y en el teatro puedes hacer lo que quieras. Es decir, más claro, echarle agua. Sí, aquí yo tengo otra pregunta, el Nacho. No sé si cómo estamos de tiempo, Adriano. Yo feliz de seguir conversando. No sé. Un tiempito más. Ya, qué bien. Nacho, nos vuelve a preguntar, ¿qué opinas de las personas que dicen que los actores de televisión se creen poetas y tienen paradas de superiores? Bueno, no sé, yo conozco muchos actores que nunca he tenido un problema con ellos, pero claro, claro, hay muchas personas que opinan eso. Quizá porque los ven de lejos, no conocen, ¿cómo se llama? No los conocen de cerca. ¿Puede ir por ahí la cosa? La verdad es que yo no entiendo muy bien la pregunta de actores que se crean, ¿qué? Que se creen poetas, que se creen y que tienen paradas. ¿Poetas? ¿Poetas? Sí, dice poetas y paradas de superiores, es decir, que se sienten superiores. Sí, a mí, yo no lo creo, no, sinceramente no lo creo, pero si la persona que pregunta ha tenido la sensación de que alguien se siente superior, yo, mi opinión personal es que está en un tremendo error el actor que pretende aparecer como alguien superior, alguien especial. Lo encuentro hasta ridículo que algún actor se sienta lo que llaman agrandado o se siente estrella. Yo entiendo que en Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, 200 millones de tipos viendo la televisión, alguien se pueda creer algo. Pero en Chile, compadre, que tenemos 20 millones de habitantes y que te ven 2 millones con suerte, ¿de qué te vaya a creer? ¿De qué te vaya a creer? No encuentro. Si la persona que preguntó ha visto a alguien que se cree superior, dile por favor que yo le encuentro toda la razón, que le caiga mal eso, porque es una estupidez que un artista nacional se sienta superior a sus compatriotas. Una real tontera, una estupidez. Un mensaje, yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes, yo creo que varios escuchando, que quieren ser actor. ¿Qué les recomendaría? Si dentro está la pasión, está si nacieron como se dice, con la beta de actor, que sigan el camino y que le cuente cómo es ser actor en Chile. Yo les diría, si tienen una vocación 100%, no podría ir en contra de esa vocación, que la sigan. Pero les tengo que decir muy sinceramente que esto de la actuación es muy azaroso, es muy difícil. Aquí hay más sombras que luces. En este momento en Chile debe haber unos 3.000 actores, y a lo mejor me quedo corto, de los cuales deben trabajar en teatro, televisión y cine, con suerte unos 200, ¿viste? Muchos de los 2.800 que faltan, si fueran 3.000, trabajan en labores anexas a la actuación, como son ser profesores, hacer talleres, ser gestores culturales. Sí, también se mueven en ese campo, ¿viste? Pero el ser actor es una decisión bastante compleja. Además, en mi tiempo bastaba el talento, un talento que lo descubren algunos que tienen buen ojo, ¿viste?
pero cada vez se ha ido transformando nuestra profesión en ser hecha exclusivamente por gente muy particular. Las chicas tienen que ser muy lindas y los tipos tienen que ser muy buen mozo, si no, cuesta mucho entrar, ¿viste? No le llama la atención a aquellos que te dan trabajo poder contratarte. Es bien complejo, cada vez se pone más difícil este asunto. O sea, no cada tengo posibilidad. No tengo posibilidad. Oye, no, es muy... compadre, es muy complejo, muy complejo. Entonces, y además que voy a decir algo que he estado pensando en el último tiempo. Fíjate que cada vez la inteligencia artificial avanza más. Yo soy un tipo al cual le quedan pocos años de vida y no lo voy a ver. Pero yo creo que no es extraño que de aquí, voy a decir una cantidad de años posible, de aquí a 10 años, la inteligencia artificial, la robótica, va a avanzar tanto, compadre, tanto, que no te extrañes que aparezcan actores y actrices perfectos en robot. Y que los programas de televisión, varios programas de televisión, que en este momento hacemos los seres humanos, sea hecho por robot. No te extrañes. Yo no lo voy a ver, pero sí me temo que así va a ser. Ahora, ¿por qué llego a esta conclusión? Porque resulta que hace unos 8 meses atrás, fíjate que fui a pagar una cuenta de un retail. Y por supuesto, como hay pandemia, tuve que hacer una cola. Bueno, y me vio ahí un guardia y me hizo señas desde lejos. Ven, me decía, ven. Y yo fui. Y dije, ¿quién está haciendo cola, compadre? Venga para acá. Y había una máquina más alta que yo. Y me decía, marque aquí, acá. Y le seguí todas las instrucciones de la máquina. Y pagué en la máquina. Eso me dejó bastante consternado. Porque resulta que esa máquina cobradora va a reemplazar a seres humanos. No te quepa duda que de aquí a un año, ya pongámosle 2 años, todas las empresas que cobran, los retail, Falabella, París, Ripley, toda la Corona, todas las empresas que te tienen que cobrar por lo que venden, va a haber una máquina, no va a haber una cajera. No, eso es grave. Ya se ve. Grave. De repente va a entrar a un lugar y va a haber una máquina que te va a pedir identificación y si no se la mostráis, no vaya a pasar. Los guardias no van a existir. Va a haber reconocimiento de pupila. Mira, el asunto es bastante complejo. Incluso te digo más. Hace unos meses atrás, un par de meses atrás, mostraban en la televisión que en Japón los barman están muy preocupados. ¿Por qué? Porque hay un robot barman que está detrás del bar. ¿Lo viste? Sí. Me quedé impresionado. Y el gallo se demora 2 minutos en prepararte el trago y prepara varios tragos a la vez, compadre. Sí. Entonces, eso yo quedé consternado y dije, por chacay. Yo sé que toda mi vida he vivido en mi profesión. Yo podía ser químico farmacéutico, pero resulta que todos esos trabajos, y nos podemos nombrar muchos trabajos, fíjate que ahora ya está. Hay hasta aspiradoras y enceradoras robóticas. Tú las y aspira, no es necesario un ser humano que las maneje, se manejan solas. Si uno se va al trabajo, limpia. Claro. ¿Viste? Entonces, las empleadas domésticas no estarán de aquí a algunos años desapareciendo. Quizás. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en el futuro con las profesiones, los oficios menores? Van a desaparecer, compadre. Y aquel que no sepa un trabajo específico en este siglo, el que no sepa un
un oficio preciso que la sociedad necesite, que las empresas necesiten, ese compadre no va a poder trabajar en ninguna parte. Por lo tanto, van a pasar muy pocos años para que suceda lo que te voy a decir. El presupuesto nacional, compadre, va a tener que destinar un 10%, y a lo mejor me quedo corto, un 10% para financiar todos nuestros compatriotas que no van a poder trabajar en ninguna parte. ¿Y cómo no van a poder trabajar en ninguna parte? ¿Cómo se van a mantener? Por lo tanto, el Estado va a tener que tener un salario universal para que se puedan mantener. Ya está sucediendo en Europa, en poca proporción, pero ya está sucediendo. Hay gente que no tiene dónde trabajar. ¿Y qué vaya a hacer? ¿Vaya a dejar que se mueran en la calle? No. Es imposible. No puede ser. No. Por lo tanto, este es un consejo que doy firmemente a las nuevas generaciones, a los jóvenes que pueden estarnos escuchando. Muchachos, basta de leseo. Basta de perder el tiempo. Basta de mirar el techo sin ningún propósito. Prepárense, 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 porque este es un siglo muy difícil para ustedes. Prepárense. Oiga, buen consejo. Melissa, me preguntan, ¿iría ahí con su show a Viña? ¡Oh, qué preguntan mal callo! Ahí de Cuarta Cultural nos preguntan. No pretendo. Estoy muy mayor. Perdona, tu nombre se me olvida. Ociel. Sí. Ociel. Estoy muy mayor para enfrentar ese tipo de desafío. No. Me gustaría, claro que sí. Si de repente tengo un buen libreto y me llevan, yo encantado. Yo no. Todo trabajo para mí es muy bueno, que me permita mantenerme vigente. Pero nunca he pensado en Viña. No. Sinceramente no. Ya, aquí hay otra pregunta. Este va alrededor del mito que es el compadre Moncho. ¿A cuántas minas se ha pichado compadre Moncho? La pregunta que hacen. Pero con respeto. Oye, ponen al lado, pero con respeto. Con respeto. Sí. Oye, dile a la... Tiene que Carlos. Ser un... Es un hombre joven, es el que pregunta eso. No, varias. No te voy a decir el número porque sería muy feo. Sería muy feo. Ese otro consejo para los jóvenes, ¿eh? Cada vez que tengan una relación con las mujeres, esa es una relación entre dos, entre ustedes dos. Y todo lo que suceda entre ustedes dos es de ustedes dos. ¿Qué quiero decir con esto? Nada se cuenta. Tú callado, amigo joven. Tú callado, nunca hables de tus relaciones con las mujeres. Tú siempre callado, siempre respeta a tu pareja, a la que fue tu pareja, siempre. Porque si no, eso tiene un nombre muy feo, muy feo. Claro. Oiga, y no sé, por el tiempo o no al tiempo, preguntan, ¿tiene amigos de verdad en la televisión? En Cuarta Cultural nos preguntan eso. Sí, yo la verdad es que tengo... bastantes amigos, realmente, entre los actores. Oye, del 66 al... Voy a cumplir 60 años en la pura televisión, oye. En la pura televisión. Yo partí el año 66 en la televisión, en Canal 9 de la Universidad de Chile. ¿Viste? Entonces, tengo muchos amigos en la televisión, que son fundamentalmente actores, por supuesto. Uno que otro director, uno que otro productor. Pero tengo muchos amigos de verdad en la televisión. He cultivado la amistad bien. Es difícil tener amigos en la televisión. Yo creo que la pregunta es por eso. Es muy complicado. La televisión y la política son los dos campos en que más cuesta ser amigo, en que más se ven las puñaladas, los odios, los egos. En la política y en la televisión. Y yo participo en los dos campos. Ah, muy bien. Sí, pero le preguntaron si iba a ser constituyente y usted dijo que no tenía la experiencia para eso. Justamente 18, leí en la prensa 18, aquella 25. Vez. Claro, me ofrecieron y apenas apareció la convención, me dijeron, usted tiene que ser constituyente. No, le dije, no. Yo creo que no estoy a la altura, no estoy preparado, dije yo. No estoy preparado para ser constituyente.
es una pega muy compleja, compadre, y yo estoy muy bien de concejal, porque el concejal que tiene que supervisar a la alcaldía, y a la gestión municipal, supervisar y fiscalizar, sí, estar atento a cómo se gastan los dineros y todo eso, esa es la labor del concejal, y que además te permite ayudar a los vecinos en las cosas que ellos necesitan, por supuesto. Pero la labor de concejal es una labor de fiscalizador, ¿viste? Eso me permite a mí seguir siendo actor. Si no me permitiera seguir siendo actor, yo no habría postulado jamás. Ya, así que estoy muy bien de concejal. Nada de el constituyente es todo el día, claro. Compadre, todo el día, Hora, extra. Sí, pues de repente está a las 3 de la mañana, todavía están encerrados ahí. Claro. No, compadre, no, yo no estoy para eso, no. Aquí en la Cuarta Cultural me leyeron la mente, me quitaron la pregunta, ¿cuándo viene la compañía, viene su grupo a hacer algo aquí en la Cuarta Región, en nuestra zona? Yo encantado les diría que pasado mañana, porque si hay cosa agradable es actuar en la Cuarta Región, actuar en La Serena, actuar en Coquimbo, y actuar en las localidades que están más al interior. En Ovalle. Nómbrame en Ovalle, por ejemplo. Ahí donde nos conocimos, ¿se acuerda? Paihuano. ¿Está por ahí o no? Paihuano, claro, al interior de ahí al Valle de Elqui. ¿Viste? Y hay varias localidades en que yo he estado. Y público excelente, porque te recibe muy bien, que entiende todos tus chistes, que lo pasa bien. Es decir, es muy agradable ir a actuar a la región de ustedes, pero lamentablemente no puedo decir que voy a ir luego. No. Tiene que pasar primero todo este problema, oye, que no sé cómo lo vamos a eliminar, este problema de la pandemia, pero espero que vaya bajando y que en algún momento podamos visitar la Cuarta Región con Alberto y con las chicas que nosotros trabajamos en comedias livianas y simpáticas. Oye, qué bueno, muy, muy agradecido, muy feliz de haber tenido a nuestro gran amigo, el compadre Moncho, en Radio La Herradura, el 90.9. Muchas gracias por su tiempo, su disposición, su muy buena onda, amigo. Sí, me encantó estar en contacto con la gente de la Cuarta Región, oye, de las cuales tengo muy, muy buenos recuerdos. Lo he pasado muy bien en esa región, he tenido funciones maravillosas. Y el público, como te repito, el público siempre nos ha acompañado y eso se agradece. Ya, espero pronto aparecer por ahí. Ha sido un agrado conversar contigo, Ciel. Radio La Herradura, siempre adelante. Y que estén muy bien, muchachos. Sí. Un abrazo a todo el mundo. Un abrazo a todos. Antes de terminar, la Cuarta Cultural dice, un gran abrazo, dice un gran maestro, dice, un gurú, dicen ahí de Cuarta Cultural. Se lo agradezco mucho. Un abrazo a la Cuarta Cultural, pues. Ya, pues. Un abrazo. Ya. Que esté muy bien. Muchas gracias, compadre, mucho, Adriano Castillo, que estuvo con nosotros aquí en la 90.9 FM Radio La Herradura. Muy agradecido de su buena onda. Oye, qué buena onda, qué liviano para conversar. Ni un problema, nada. También vamos a cerrar nuestra conexión por Facebook Live, la estamos cerrando porque fue especialmente para contactar con nuestro gran amigo Adriano Castillo, el compadre Moncho.